El Hospital Montecelo ha salido al paso de la información que asegura que un cuarto paciente falleció en el centro por la bacteria Pseudomonas. No hubo una nueva muerte por Pseudomonas. Eso no es, la realidad no es esa. La realidad es que los tres primeros casos de enfermos inmunodeprimidos sí fallecieron por esta causa. Es verdad, los hay, vuelvo a insistir, no lo negamos porque es cierto. No es normal, claro que no, tenemos un problema. ¿Quién va a negar que tenemos un problema? Claro que tenemos un problema. Estamos preocupados con lo que ha ocurrido. Tiene una explicación científica clara, pero queremos saber qué es lo que ha pasado. Por eso se ha abierto una investigación y se extreman las medidas de prevención en el servicio de hematología donde se produjeron las muertes. Medidas de prevención que ya son habituales, pero en estos casos pues se extrema más. Si el brote está dentro del hospital, lo primero que tienen que hacer es cerrar esa planta. Pero llaman a la calma y garantizan que el hospital es seguro. No tienen el más mínimo riesgo por esta pseudomona multiresistente. Entre los pacientes del centro, la preocupación por este posible brote infeccioso es relativa. A mí si me toca, pues sería un motivo de preocupación. Inquieta un poco, sí, pero bueno. Tampoco creo que haya que preocuparse mucho. Pues ya me preocupo, claro, que tengo aquí a mi padre ingresado. Y es que esta bacteria afecta sobre todo a enfermos con las defensas bajo mínimos. Probablemente hubieran fallecido por otra infección, porque es la causa de muerte de los pacientes nuestros cuando no tienen remedio. Aunque el choque esgrime como argumento la privacidad de los pacientes, desde el comité de personal piden más información. Entramos por los medios o a toro pasado o cuando pasó todo. Si no, por favor, que ya de una vez nos diga qué es lo que está pasando. Desde el centro aseguran que estas situaciones se dan en hospitales de todo el mundo.